¿Me escuchan todos? Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación. Vamos a escuchar y a ver el video que tenemos preparado para ustedes. Días nuevamente, muchas gracias a todos hoy por estar acá. Le agradecemos este video a Gloria Casado. Y me voy a presentar. Primeramente, mi nombre es Roxana Bowler, formo parte del comité editorial de la colección de orientación lacaniana. Soy miembro del EOL y del AMP y docente de la materia psicopatología Cátedra 1. Es un gusto estar en esta mesa hoy en la presentación de este nuevo libro de la COL. Es un acontecimiento feliz para todo el equipo editorial. Quiero dar las gracias a los presentadores que nos acompañan hoy, quienes nos brindarán su lectura de este libro, y a Ruth Gorenberg, directora de la colección Orientación Lacaniana. Acontecimientos. Este volumen se fue cocinando al calor de los acontecimientos que conmocionaron al mundo durante este año. Un antes y un después para nuestra civilización, de lo que aún no hemos extraído todas sus consecuencias, pero que nos recuerda nuestra debilidad fundamental. Este libro como objeto es además en sí mismo un acontecimiento. Lleva las marcas de lo que fue para cada autor y para los responsables de esta edición el desafío de repensar algunos conceptos,
la práctica misma del psicoanálisis, su transmisión hoy, desde una perspectiva que ponga en valor su eficacia, así como Lacan señalara respecto a la responsabilidad ética de los analistas, estar a la altura de la subjetividad de la época. Esta orientación también es al mismo tiempo la que venimos llevando adelante con muchos de los colegas aquí presentes en la Facultad de Psicología, reactualizando los programas de las cátedras para intentar transmitir lo vivo del psicoanálisis, su actualidad, su novedad, su vigencia aún. En este contexto, quiero destacar especialmente los valiosos aportes de las colegas Inés Sotelo, Dolores Anden y Susi Eften en el apartado del libro sobre los desafíos que la universidad le plantea al psicoanálisis. El espíritu de este trabajo editorial enfatiza al psicoanálisis mismo como un acontecimiento, como una invención, una herejía, como lo llama Lacan, en tanto disrupción creadora inaugurada por el primer maestro, Freud, con su invención del inconsciente y, debo decirlo también, instituyendo en su núcleo el enigma de lo femenino como aquello imposible de decir, continente oscuro, que subyace a todo síntoma. Me pregunto, les pregunto, ¿no podríamos acaso nombrar a Precoop, a Freud, hoy como un feminista en su época victoriana, quien ocupándose del sufrimiento desafió el status quo del discurso médico que ubicaba en el útero la causa de la histeria? Acontecimiento y tiempo, acontecimiento político, acontecimiento género, acontecimiento arte, son algunos de los caminos por los que se adentra este libro. Destacando que en lo que respecta al psicoanálisis, el acontecimiento deviene de un decir singular, que toca el cuerpo para cada uno. Es lo que da lugar al acontecimiento imprevisto, como señala Jacques Lamiller en su texto. Un antes y un después, tras lo cual el sujeto ya no será el mismo. Acontecimiento y síntoma irán de la mano en la última enseñanza de Lacan. Inventarse una solución sintomática que anude real, simbólico, imaginario, con la cual cada uno se armará una vida con el menor sufrimiento posible. Allí radica lo nuevo que aporta un análisis. Y este libro nos orienta en esa dirección. Como señala Ruth Gorenberg en la introducción, una vía para enlazarnos a la causa analítica, un lazo vivificante. Bueno, muy bien, le voy a pasar la palabra a nuestros invitados. Ustedes saben que están hoy con nosotros Gabriela Greenbaum, Fabiana Parsteg y Osvaldo Delgado. Le voy a pasar la palabra en primer lugar, la voy a presentar primero a Gabriela Greenbaum. Es miembro de la BEOL y de la MP. Fue AE durante el periodo 2014 y 2016. Es docente de la materia clínica de adultos de la Facultad de Psicología. Es autora del libro Una mujer sin maquillaje y es codirectora de la revista Registros. Adelante, Gaby, te escuchamos. Gracias, Roxana, y muchísimas gracias, Ruth Gorenberg, por la invitación a presentar acontecimientos. 1951, primer voto femenino en Argentina. 1956, Elvis graba su primer éxito, Hotel Rompecorazones. 1959, Fidel anuncia el triunfo de la Revolución Cubana. 1960, nacen los Beatles. 1960, aprueba la primera píldora anticonceptiva. 1963, se publica Rayuela. 1964, Quino nos presenta Mafalda. 1966, la noche de los bastones largos. 1967, asesinan al Che. 1968, el mayo francés. 1969, el cordobazo. 1974, muere Perón. 1975, termina la guerra de Vietnam. 1976, golpe militar, dictadura, terrorismo de Estado.
1977, Las Madres de Plaza de Mayo. 1980, matan a Lennon. 1983, Alfonsín regresa la democracia. 1986, Maradona, Argentina gana el Mundial con la mano de Dios. 1990, nace Internet. 1994, atentado a la AMIA. 2001, atentado a las Torres Gemelas. 2004, Néstor Kirchner hace bajar los cuadros de Videla y Viñone. 2015, primera marcha del Ni Una Menos. 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID. Acontecimientos. Acontecimientos, nos lo dice Gabriela Camali en la página 32. El uso común del lenguaje suele adjudicar el acontecimiento a un suceder particular que sobresale respecto de la sucesión de los hechos. El acontecimiento, dice, produce una ruptura e instala una discontinuidad. Toma Deleuze, que señala que cuando un acontecimiento se produce, el pasado y el futuro se juzgan a partir del mismo. El acontecimiento, cualquiera sea, para bien o para mal, instaura una nueva temporalidad. Un acontecimiento que instala un antes y un después es la nueva ola del feminismo impulsada en 2015 por el movimiento de nuestro país del Ni Una Menos, que tuvo ecos en gran parte del mundo. Ese acontecimiento está en estas páginas, en la voz de Eric Lorán en su conferencia sobre feminismo. Lo cito. La violencia continúa contra el cuerpo de las mujeres. Vemos entonces cómo el perverso puede perfectamente no retroceder ante nada para conseguir su objetivo y matar sádicamente a una mujer. Viviana Mossi se mete con lo trans, otro acontecimiento, la diversidad y la visibilidad trans en la época. Nos cuenta en este libro Andrea Celaya que el tema del libro fue pensado antes que estallara la pandemia. Y me entero con su artículo que la historia de las epidemias son las marcas de la historia de la humanidad y ubica al psicoanálisis mismo como una nueva epidemia discursiva. Me refiero a su título, a su trabajo, Opacidad en el acontecimiento. ¿El psicoanálisis cambia? ¿Qué es lo nuevo? Como lo enuncia Ruth Gorenberg, la directora del libro, tenemos acá un libro vivo. Vivo, y yo agregaría, que vivifica, como decía recién Roxana. Que nada es repetición de lo ya sabido, porque es un libro que parte de una interrogación. ¿El psicoanálisis cambia? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué se espera del psicoanálisis en el siglo XXI? ¿Y qué, atravesados por el acontecimiento COVID-19? Graciela Milano y Paula Gil les preguntan a Estela Carrera, Silvia Once y Luis Tudanca, más específicamente, y en la clínica misma, ¿qué cambia y qué perdura? Como por ejemplo, los análisis hoy por teléfono, por Zoom, en fin, en la virtualidad. Es un libro que tiene artículos imperdibles. Es un libro con preguntas que orientan los trabajos. Uki Mildiner se pregunta si es posible decir acontecimiento de cuerpo en lugar de decir síntoma. Esteban Kleiner se pregunta si el síntoma en tanto acontecimiento de cuerpo remite al acontecimiento traumático desanudante o al contrario, a un acontecimiento que resulta anudante consiguiendo hacer sentir que se tiene un cuerpo. Angélica Marquesini se pregunta por la relación entre acontecimiento y el lugar del analista, analista traumático, analista santón. Ivana Bristiel, hermoso el artículo que presenta sobre el acontecimiento escritura, es poético verdaderamente, del libro El viaje inútil de Camila Sosa Villada, y extraigo una de las citas que ella toma ahí del libro, donde dice, no se llega al poema sabiendo algo, se entra en él completamente ignorante y
se sale de él más ignorante aún. Un comentario especial, dado el marco en el que estamos hoy, es el apartado donde Gabriela Cuomo y Roxana Vogler convocaron a psicoanalistas que son docentes en nuestra casa, en la facultad, para interrogarse por la actualidad del psicoanálisis en la universidad. Susie Epstein dice, los docentes están en posición de analizantes. Pareció una perla, como lo dice, interpelando y dejándose interpelar por la época. Inés Otelo subraya que la universidad no forma analistas. Sin embargo, los analistas en la universidad causan, provocan. Se trata de la transmisión de un estilo sostenido en principios. Y Dolores Anden nos insta a enseñar desde la porosidad, un saber también poroso. Y eso es para la autora la particularidad de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad. Para el psicoanálisis, el acontecimiento viene de la mano del acontecimiento traumático, concepto crucial para la historia del psicoanálisis, para Freud, pero también para las curas analíticas. Dice Marielle Embrus, ¿qué es lo traumático? La conferencia publicada en el libro dice, a cada uno su traumatismo. Y esa sería la orientación psicoanalítica en oposición a la orientación del sentido común que veíamos. Por ejemplo, un tsunami, dice ella, agregaría hoy, una pandemia, es un trauma. Entonces, inmediatamente y habitualmente se arma, por ejemplo, un servicio de atención de urgencias para todos los acontecimientos traumáticos, donde se llama psicólogos, psiquiatras, para que la gente pueda hablar, con la idea que el hablar es un remedio en sí mismo. Pero, nos dice Marielle Embrus, y me resultó un hallazgo clínico este texto, dice, para nada era así. Cuando el procedimiento era hacer hablar inmediatamente a la persona sometida a algún acontecimiento traumático, era una catástrofe. Porque impedía una versión personal del acontecimiento y reanimaba la angustia y el horror al decir otra vez lo que había pasado. No hay vida humana sin trauma. Y el análisis conducirá a ubicar sus consecuencias singulares. Un trauma, dice Marielle Embrus, se define como aquello que jamás se hubiera podido imaginar. Viene y no encuentra nominación. Es un fuera de sentido, es un real imposible de prever e imposible de vivir también. Esta sería la definición de acontecimiento traumático para un sujeto. Es lo mismo, todos atravesados por el real traumático de la pandemia, por ejemplo, y a la vez absolutamente singular. Incluso, la cito en el artículo, el mismo acontecimiento puede ser traumático para uno y no traumático para el otro en la misma familia. En la perspectiva psicoanalítica del inconsciente, no se puede prever qué va a ser considerado traumático o no por un sujeto. Alguien puede decir, sí, fue traumático, pero resulta que no es lo que llamamos realmente un trauma. Es un acontecimiento grave y nada más, y ocurre que algunas cosas muy pequeñitas que no parecen para nada traumatizantes para algunos, puede ser para otros insoportable. Y eso implica que no hay un proceso idéntico para salir del post-trauma. No hay un proceso que pueda ser utilizado para todos de manera similar. Termino con una cita de Marielle Embrus. No es el tsunami, es el tsunami en casa, el tsunami de cada uno. Agrego, yo, no es el COVID-19, es el COVID-19 de cada uno. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Gaby. Aplausos. Bueno, le paso la palabra ahora a Fabián Aparstek. Bueno, Fabián es miembro de LEOL y de la AMP,
Asociación Mundial de Psicoanálisis. Esa fue AE durante el periodo 2002-2005. Es doctor en psicoanálisis de la Universidad París 8, profesor regular titular de la Cátedra de Psicopatología 1 y es titular a cargo de la materia toxicomanías y alcoholismo. Adelante. Bueno, buenos días. Primero agradecer la posibilidad de la presentación de este número de la COL, de la colección Orientación Lacaniana. Es un gusto para mí y además acá en la facultad. Un poco hablé con Gabriela el fin de semana y ella me contaba un poco por dónde iba a andar la presentación. A partir de lo que ella me contaba, me cayó la ficha que cuando tenemos un número de una colección, están los autores que escriben, pero también están los autores tras bambalinas, que es el comité editorial, y que eso implica una política, es decir, que quienes tienen la tarea de editar un número de la colección de Orientación Lacaniana siguen una política. En ese sentido, entonces me centré más en tratar de pensar lo que para mí sería una clave de lectura de este número. Una clave de lectura a la altura de los acontecimientos. Sabemos que para entrar a cualquier lugar ahora necesitamos una clave, es decir, para subirnos a un Zoom o lo que sea, en cualquier lugar cada vez más necesitamos alguna clave, y para entrar a un texto también lo necesitamos. De hecho, Jacques-Alain Miller retoma la clave que nos da Cortázar respecto de Rayuela. Es decir, que Cortázar no solamente escribe lo que escribe, sino que nos da una clave de lectura de lo que él escribe. Es una posición que un escritor puede tomar, entregarle ciertos signos o ciertas claves para leer lo que él ha escrito. Pero no cabe duda que por más que nos den una clave, cada quien se arma su propia clave, y quizá muchas veces la clave de lectura aparece luego de leer todo el texto. Me parece que este texto instala una clave respecto de un psicoanálisis, así lo propongo, de un psicoanálisis entre otros, donde efectivamente la lectura sería un acontecimiento. Es decir, que cada lectura podría ser un acontecimiento. De hecho, Miller trabaja la cuestión en este texto, digamos, en la clase que está publicada acá, El tiempo del acontecimiento, ubica cómo la lectura es un acontecimiento cada vez, que de alguna manera es vivificar, cada lectura vivifica lo escrito. Y hay que decirlo, dentro del campo del psicoanálisis hay múltiples lecturas. De hecho, parte de las grandes disputas dentro del psicoanálisis tienen que ver con diferentes claves de lectura, sobre Freud, sobre Lacan, etc. Es decir, que la posición política de este número instala una clave de lectura donde viene a traer un psicoanálisis que está a la altura de la época, que está a la altura de la subjetividad de la época, pero ahora podríamos decir es un psicoanálisis que está a la altura del acontecimiento, que quizás a partir de lo que fui leyendo en el texto, habría que ver si decimos lo mismo cuando decimos que estamos a la altura de la subjetividad de la época o a la altura del acontecimiento. Quizá
a la altura de la subjetividad de la época, es una versión del Lacan clásico, y a la altura del acontecimiento es una versión del último Lacan. Y eso marca una diferencia. Es decir, que es un número que se ocupa de lo nuevo y cómo el psicoanálisis cambia de acuerdo a cada acontecimiento. Acontecimientos que muy bien Gabriela señalaba en acontecimientos tan dispares, pero que nos marcan en la historia reciente de la humanidad. Es decir, que, por ejemplo, cuando recién, no me quiero repetir con Gabriela, pero cuando ella señalaba cómo el apartado de psicoanálisis y universidad, es decir, cómo los que estamos en la universidad tomamos el acontecimiento propio dentro de la universidad y cómo lo leemos y cómo lo trabajamos a la par con los y las estudiantes. Me parece que es imperdible para aquellos que estamos ahí, tanto para los y las docentes como para los y las estudiantes. Y un detalle que me parece central en esta clave de lectura, que lo señala Miller en su texto, El tiempo del acontecimiento, que hay una diferencia entre Freud y Lacan, y a partir de la lectura de este número me parece que es una diferencia central, que Freud se ocupa más del espacio y Lacan se ocupa más del tiempo. Es decir, que Lacan intenta instalar el psicoanálisis en su tiempo. Les leo cómo lo dice Miller. Para Freud, que se regía por el inconsciente repetición, el inconsciente no conoce el tiempo, el inconsciente siempre repite lo mismo, independientemente del tiempo que pasa. En cambio, Lacan no desarrolla tópicas, sino grafos, es decir, que Lacan procuró dificultosamente inscribir recorridos temporales. Y el desarrollo de Miller avanza en ese sentido y marca una diferencia fuerte entre Lacan y Freud. Más allá de que siempre hacemos la referencia a Freud, hay un paso, lo diría así, lo que está marcando Miller es que está el acontecimiento Lacan, que cambia a Freud, que hace de Freud un Freud diferente, que es el acontecimiento lectura de Lacan sobre Freud, y que eso cambia un psicoanálisis. Por supuesto, todavía hoy puede haber, como se llamaba en la época, no sé si todavía se autodenominan así, psicoanalistas ortodoxos, que se supone que eran aquellos que respetaban el acontecimiento Freud solamente, que como si no hubiese existido el acontecimiento Lacan. En este sentido, entonces, celebro la perspectiva que toma este número, celebro cómo es la clave que yo leo de lo que Ruth Gorenberg, como directora de la publicación, con todo el comité editorial, que lo puedo nombrar, Gabriela Cuomo, Carolina Freda, Paula Gil, Graciela Rodríguez de Milano, Marcela Negro, Roxana Bowler y Claudio Spivak, la perspectiva que han tomado la celebro, porque me parece una discusión central dentro de la universidad hoy y, por supuesto, dentro del campo social, presentar que el psicoanálisis de orientación lacaniana está a la altura del acontecimiento. Me parece que esto es lo que instala este número tan actual y que permite pensar a la vez un psicoanálisis por venir, es decir, un psicoanálisis que se verá si podrá estar a la altura del acontecimiento cada vez. Bueno, este es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con Osvaldo Delgado. Osvaldo es AME de LEOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es consejero superior por el claustro de profesores,
es profesor regular titular de la Cátedra 1 de Psicoanálisis Freud, titular de la materia Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos y de Escuela Francesa, Cátedra 2. Adelante, Osvaldo, te escuchamos. Está muteado, Osvaldo. Sí, ahí estoy viendo para... Ahí ¿ahora? Ahí se liberó. Ahí volvió, se volvió a mutear. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para presentar la revista. Quiero felicitar en principio a Ruth y a todo su equipo. Realmente el trabajo es excelente. No me quiero repetir con los colegas que ya han hablado. Simplemente quiero decir unas cuestiones que me parecieron a mí impactantes del texto, este acontecimiento. El psicoanálisis cambia, ¿qué es lo nuevo? El título es muy provocador y al mismo tiempo dice el texto mucho más que lo que el título está anunciándonos. Hay dos cuestiones, en principio para recortar, que es lo que recién mi amigo y colega Fabián estaba ubicando respecto a este texto que se ha publicado de Jacques Alain Miller, que tiene una importancia enorme. Enorme. Y hay que leerlo con toda la importancia que tiene. Porque efectivamente, desde Freud, incluso desde la cultura contemporánea y la relación del sujeto con el tiempo, hay algo que nos pasa como absolutamente desapercibido. Miller se centra en una cuestión fundamental para el psicoanálisis. Y es que no se trata de que en el tiempo hay acontecimientos. ¿Sí? Podríamos decir que vivimos creyendo en esta fórmula. Que en el tiempo hay acontecimientos. ¿Sí? Lo que Miller está diciendo, y toma referencia de varios filósofos muy importantes sobre la cuestión del tiempo, pero se orienta por la clínica misma, por la clínica misma. Y lee a Lacan y lee a Freud a partir de esto que él produce con este pequeño texto aquí que se lo súper recomiendo. No es que en el tiempo hay acontecimientos, sino que el acontecimiento crea, produce el tiempo. Sin acontecimiento no hay temporalidad humana. Sin acontecimiento no hay ninguna posibilidad de temporalidad humana. Es el acontecimiento lo que funda el tiempo como tal. Y efectivamente, esto va más allá de lo que Freud podía nombrar en relación a la dimensión del recuerdo y de su precipitación en los análisis, sino que es el acontecimiento como tal lo que va a fundar el tiempo, y esto se produce en los análisis. ¿Sí? Y una sesión, verdaderamente una sesión analítica, es aquella sesión que produce un acontecimiento. Y eso es un psicoanálisis. Efectivamente, esto no ocurre siempre, en todas las sesiones. Pero hay sesiones que son inolvidables para un sujeto, porque esa sesión tuvo el estatuto de un acontecimiento y creó un tiempo otro para el sujeto. Ese sujeto va a vivir en otra temporalidad, en la que estaba viviendo hasta ese momento. Es muy importante esto,
muy importante, porque en los tres textos realmente fantásticos que han escrito nuestras colegas, Inés Otelo, Susie Epstein, Dolores Anden, sobre el lugar de del psicoanálisis, los psicoanalistas en la universidad, se destaca algo que se explaya más en esto, Susie Epstein, pero está en el escrito de las tres, de estas tres colegas, las repito, Inés Otelo, Susie Epstein y Dolores Anden, donde ellas se van a referir a algo que tiene una enorme importancia, que es la pregunta, y van a ver por qué lo ubico en relación a esta línea de trabajo. Se van a preguntar sobre el lugar de psicoanalista dando clases en la universidad. ¿Sí? Efectivamente, el psicoanalista está inscrito como profesor, han leído ahí los títulos que tenemos, Fabián y yo, etc. Y efectivamente tenemos esta nomenclatura universitaria. Pero cada uno de nosotros solo puede dar clase en la universidad y donde sea, a partir del punto en el que ha llegado en su propio análisis. Es imposible dar una clase más allá del punto en que cada uno llegó en su análisis. Es imposible que cada uno de nosotros pueda dar una clase más allá del acontecimiento y los acontecimientos en el análisis que lo sitúan a uno hablando frente a los alumnos como el efecto de ese análisis. No es que entramos a la facultad y nos vestimos como profesor y entonces ahí cambian todas las cosas. Eso es imposible, esto era un prejuicio que había. ¿Sí? Es imposible transmitir psicoanálisis como se puede transmitir geografía, ciencias naturales o cualquier otra materia. Estamos ahí como los psicoanalizantes que somos, hemos sido, y los analistas que somos, y damos clase desde ahí, desde ese punto. Es imposible no dar clase desde ahí. No es que no los proponemos voluntariamente para hacernos los diferentes, sino que es imposible no dar clase desde ahí, desde ese mismo lugar, desde el lugar, repito, de los acontecimientos que marcaron una temporalidad distinta nuestra, incluso como docentes de la facultad. Y lo otro que quiero resaltar es algo que nos permite realmente un trabajo extraordinario, más en los últimos tiempos que tenemos unas conversaciones tan, tan importantes con los feminismos, tan importantes y tan valiosas, tan valiosos, tan enriquecedor, las conversaciones, discusiones, debates, interlocuciones que tenemos. Quiero rescatar un párrafo del texto de Eric Loran, el último. Dice Eric, aislando una parte del goce, no todo, que no responde al esquema binario, ¿sí? Lacan generalizó el goce femenino, convirtiéndolo en el régimen del goce como tal, el goce no edípico, el goce reducido al acontecimiento de cuerpo. Entonces, la conversación, el debate, con toda la riqueza que producen los efectos de nuestras charlas, discusiones, conversaciones con los feminismos, con este párrafo tenemos un faro fundamental, ya que para nosotros, a partir de Lacan, y su generalización del goce femenino, convirtiendo a eso que llamó goce femenino en la categoría de goce como tal, de goce no edípico, ese goce más allá de las coordenadas fálicas, ese goce es el goce reducido al acontecimiento de cuerpo. Y ahí tenemos la cuestión del acontecimiento como acontecimiento de cuerpo para permitirnos la orientación fundamental, el faro, para nuestra conversación con los feminismos. ¿Sí? Muchas gracias, Osvaldo.
Bueno, a ver, tenemos que ir redondeando. Ruth, te paso la palabra. A ver, simplemente antes, Gaby, ¿quieres decir algo? Y yo cierro. Una cuestión que omití, recién revisando lo que había dicho, quería subrayar que omití la entrevista maravillosa que le haces vos, Ruti, a Alejandro Reynoso, para aplaudir un nuevo también acontecimiento, que es el acontecimiento de la creación de la sede Santiago de la ANEL. Y ahí ubica Reynoso la relación que hay entre la soledad del final del análisis y el ideal. Es algo que no había agregado y que me resulta muy importante como acontecimiento para compartir con los colegas. Excelente. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, a ver, unas palabras, porque pudieron hablar todos. Muchísimas gracias a Roxana Boller por la coordinación, a los tres presentadores que han sido un lujo, sobre todo la pasión que han transmitido. Realmente, cada uno en su estilo pusieron tanta alegría y tanta vida. Realmente sí es un acontecimiento la salida del libro este, que lo armamos por WhatsApp, por Zoom. Lo pensamos a fin del año pasado, cuando no existía la pandemia aún, pensando en la versión del acontecimiento en su color de invención, digamos, como desafío para el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como acontecimiento, como creación. Así lo pensamos, y como finalmente, bueno, vino el COVID y entonces todo a la luz de la pandemia parece que se resignifica. A mí me puso la piel de gallina, Gaby, la enumeración de los acontecimientos que hiciste. Fue muy, muy emocionante y muy una gran transmisión del acontecimiento en el sentido de la ruptura, lo que marca un antes y un después. Muy, muy buena la pregunta que plantea Fabiana Parsek acerca de distinguir subjetividad de la época y acontecimiento, un desafío, ¿no? ¿Cómo articular estas dos cuestiones? Y el subrayar de Osvaldo Delgado de el acontecimiento crea el tiempo, ¿no? Parece que también es, bueno, es un honor que nos hayan hecho un lugar en el Congreso de la Facultad. Es un desafío para nosotros darle vida al psicoanálisis, cada vez más vida, lidiar con toda la cuestión de los feminismos, decir lo nuestro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, al comité editorial, por supuesto están los agradecimientos en el libro, ya han sido nombrados, pero los nombro una vez más. Comité Editorial, Gabriela Cuomo, Carolina Freda, Paula Gil, Graciela Milano, Marcela Negro, Roxana Boller, Claudio Spivak. Comité de Difusión muy joven que armamos para estas presentaciones, Jazmín Landi, Gisela Calderón, Eliana Amor, Ilén Pai Flores de Catamarca, gente muy joven y muy linda que ha puesto todo en un Instagram y en un Facebook, para que vuele y para que se difunda lo más que se pueda todo lo que nosotros tratamos de crear y de generar. Muchísimas gracias a todos, a Nicolás, el técnico de la facultad, y si podemos compartir una vez más el video del inicio, bárbaro. Buenos días a todos y un abrazo inmenso. Thank you.
Gracias a todos. Gracias. Muy buenos días. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.